Muy bien. Hola, hola. Espero que se encuentren bien. Voy a retomar la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase de implantación de tecnología. Ya he abierto mi proyecto, voy a iniciarlo y voy a retomar desde el último video. Entonces vamos a esperar aquí a que esto cargue. Vamos a iniciar sesión en el sistema con nuestro usuario y clave. Y vamos a ir al formulario de clientes. Entonces acá me parece que este es el usuario y la clave es 12345. Luego nos vamos aquí a la parte de clientes y nos quedamos en esta parte, me parece. Vamos a buscar acá. No tenemos a nadie. Me parece que tenía dos. Acá. Entonces nos quedamos en esta parte. Al darle clic en nuevo, nos genera un nuevo código de cliente y en el RTN, cuando yo ingreso un RTN que ya exista, entonces debe avisarme que este ya existe. Entonces para ello le voy a dar 76, 54, 34, le vamos a poner 56 nuevamente, 78, 98 y 75. Entonces nos vamos aquí y a nombre y nos dice que el RTN ya existe. Ahí esto funciona bien. Ahora le voy a dar en cancelar y le voy a dar en sí. Ahora, el problema que tenemos es cuando damos clic en este punto y yo me voy hasta acá. Entonces me dice que el RTN existe. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. Quisiera que cuando yo estoy creando un nuevo cliente, quisiera que cuando yo esté insertando un nuevo cliente, se verifique si ese RTN ya existe. O sea, se verifique. O sea, por ejemplo, acá, yo le voy a dar en cancelar. Voy a buscar aquí a... Aquí, entonces le voy a dar en nuevo. Aquí quiero que vea que estoy creando uno nuevo. O sea, presioné clic en nuevo, se generó el código. Y cuando yo ingrese este RTN, entonces quiero que me diga efectivamente que el RTN existe. Pero deseo que cuando yo esté actualizando, entonces le doy acá doble clic. Y si yo me muevo, entonces en este caso, como estoy actualizando, no estoy creando uno nuevo, este registro ya existe, este código pertenece a un cliente ya existente. Entonces en ese punto yo quisiera que no me mande este mensaje. Entonces para ello voy a tomar que la idea de Luis y la idea de Carlos que hemos estado conversando un poco sobre cómo solucionarlo. Entonces yo voy a implementar parte de sus ideas, un poco de las mías, como yo lo haría, y pues vamos a hacer las pruebas a ver que esto funcione bien. Entonces, en primera instancia, voy a tratar de quitar este punto de acá cuando yo esté editando. Entonces, para ello, le voy a dar aquí que sí y voy a salir del sistema. Entonces, lo primero que voy a ir a la parte superior, voy a ir a la parte superior y aquí voy a crear una variable. Entonces acá le vamos a poner variable operación. Entonces acá le voy a dar en español, vamos a darle en inglés y ahora acá. Entonces acá le vamos a poner y aquí vamos a crear una variable que nos permita determinar la operación. O sea, aquí si es un nuevo registro o es uno existente. Entonces aquí vamos a ponerle que vamos a determinar si estamos insertando un nuevo registro, entonces aquí puede ser nuevo o puede ser existente. Entonces con esta variable yo voy a poder determinar si estoy creando uno nuevo o si estoy trabajando con uno existente. Entonces acá vamos a ponerle string y le voy a poner operación. Y le voy a asignar un valor vacío, entonces acá puntico. Muy bien, entonces ahora ya con esto pretendo hacer lo siguiente. Entonces fíjese que cuando yo le dé clic en nuevo, al darle clic en nuevo, entonces acá yo voy a cambiar el valor de la variable. Entonces le voy a decir que operación va a ser igual a nuevo. De aquí lógicamente estoy creando, lo voy a poner aquí con N mayúscula. Aquí esto indica que estoy creando un nuevo cliente. Ahora, cuando yo haga doble clic sobre un elemento del Data Grid View, entonces yo voy a cambiar ese valor. Entonces voy a ir acá, a este punto, me voy a hacer el doble clic y acá, antes de irme, antes de llamar al método getInfoCliente, entonces yo voy a cambiar la variable operación a existente.
se me ocurre simplificarlo. Entonces, en lugar de existente le voy a poner una E, y en lugar de nuevo le voy a poner una N para poderlo manejar de forma que más práctica. Entonces acá en el botón de nuevo, entonces le asigno a la variable operación N, y cuando yo haga doble clic sobre un elemento del Data Grid View, entonces acá le estoy asignando a la variable operación el valor E. Esto me indica a mí que estoy trabajando con un registro ya existente. Entonces ahora quiero que vayamos aquí a este punto. Entonces en este punto yo voy a ir a ver acá el elemento keyDown. Me parece que, no, era el validating. Entonces voy a entrar a validating y aquí quiero hacer lo siguiente. Entonces acá, fíjense que le estoy diciendo que si esto existe, o sea, aquí le estoy diciendo que si existe, aquí estoy llamando a la variable y existe, y le voy a pasar el operador y, entonces le vamos a pasar el operador y le vamos a decir y operación sea igual a n. Entonces con esto le estoy diciendo que quiero que me muestre únicamente esto cuando yo esté creando uno nuevo. Entonces, como acá es una comparación, voy a poner el doble igual. Entonces ahora voy a hacer algo adicionalmente. Voy a buscar el método, voy a darle control F y voy a buscar el método clearForm, me parece que se llama. Vamos a llamar clearForm, aquí está. Y acá pues voy a setear la variable operación. Entonces aquí, ojo aquí, control Z. Y aquí le voy a decir que la variable operación va a ser igual a vacío. Entonces con esto ahora voy a ver si esto me funciona. Vamos a darle iniciar. Entonces vamos a ver acá qué ocurre. Y vamos a ver cómo va esto. A ver si funciona. Entonces vamos a ponerle nuevamente el nombre de usuario y la clave. Vamos a darle login, nos vamos a clientes, le voy a dar aquí dulce, buscamos acá y ahora fíjese que si yo me voy acá ya no me muestra el mensaje. O sea, este antes me mostraba cuando yo estaba en editar, cuando yo pasaba de aquí hacia acá. Entonces verificaba si este RTN ya existe, y como es lógico, este registro ya está guardado, pues entonces me mandaría que el RTN ya existe, y desde luego que existe, pero no quiero acá que esto funcione. Ahora bien, aquí aparentemente tengo algo solucionado, solamente que luego nos surgió otra interrogante. Entonces, hablando un poco con Carlos el día de ayer, me dice, ¿qué pasaría si por casualidad el usuario le cambia el RTN, o sea, cambia el RTN? Aquí, aunque yo me mueva acá, fíjese que no aparece. ¿Por qué? Por el valor que tiene la variable operación. Entonces él me dice, ¿qué pasaría? Ahorita estoy con Dulce María. ¿Qué pasaría si ella, o sea, al momento de editar, imaginemos que nos equivocamos en el RTN, y ocurre que el usuario le asigna el RTN de otro cliente? Fíjese que ahorita estoy con Dulce María y voy a intentar ingresarle este RTN 98 76 46 34 66 75 68. Entonces ahora si me voy acá, en este punto si yo quisiera que me diga que este RTN ya existe. ¿Por qué? Porque se lo está asignando a otra persona. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este punto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a validar que cuando el usuario cambie este valor y coincida con el RTN de otra persona, me diga que ese RTN ya existe. Y es más, hasta podría indicar a quién pertenece. Entonces, para poder hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otra variable, en la parte superior. Aquí vamos a ponerle, determinar la operación. Ya no le voy a llamar determinar la operación, sino que le voy a llamar determinar si el RTN existe. Entonces aquí, si RTN existe.
porque ahora voy a declarar otra variable. Existe. Entonces ahora voy a declarar la variable string y se va a llamar currentRTN. CurrentRTN. ¿Qué significa? Esto significa RTN actual. Entonces acá le vamos a poner igual y ya con igual a un valor vacío. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente, fíjese usted. Voy a volver al doble clic. Entonces acá en este punto yo me voy a ir al cell doble clic en este punto. Y antes de cambiar, antes de llamar a getInfoCliente, yo voy a decirle que currentRTN va a ser igual a IDCliente. Ah, no, no sería IDCliente, sino que sería adgvclientes.currentRow. CurrentRow, ojo aquí, adgvclientes.currentRow. No sé por qué no me está ayudando, déjeme ver. Entonces este es dgvclientes, dgvclientes, voy a tener que construirlo así, punto, currentRow, currentRow, y aquí el RTN, perdón, aquí está, punto cells, y aquí estamos hablando de la celda 1, ahí está el RTN, punto value, punto toString. Abro y cierro, puntico. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que en la variable currentRTN estoy asignando la variable o el valor del RTN actual. Entonces, ahora, si yo pusiera acá, por ejemplo, un mensaje box, solo por molestar, un mensaje box.show que diga currentRTN y le doy punto y coma, veamos a ver qué ocurre. Le voy a dar a iniciar. Le vamos a dar a iniciar. Vamos a poner Bautista y 1, 2, 3, 4, 5 en la clave. Le vamos a dar login, nos vamos a clientes y ahora fíjese qué ocurre. Voy a intentar crear uno nuevo, recuerde que eso es una validación. Entonces voy a, ojo acá, voy a buscar a un cliente ya existente, le voy a dar en nuevo y voy a ponerle el RTN 76, 54, 34, 56, 7898 y luego 75. Entonces si me voy acá, entonces me dice que el RTN ya existe. Estamos bien, cancelar. Ahora si yo me voy acá a darle dulce y le doy doble clic a este, por ejemplo, entonces en la variable currentRTN le estoy asignando el RTN que tiene actualmente en la base de datos. Aquí. Entonces ahora vamos a hacer nosotros lo siguiente. Aquí. Entonces en este punto nosotros vamos a volver a este método, al método validating, y vamos a pasarle otra condición. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la condición? Aquí vamos a pasar nosotros al método, aquí le vamos a poner, le pasamos la condición y ahora le vamos a poner otro i, espero que funcione. Entonces le vamos a pasar otro i que diga si... sería si currentRTN sea distinto de, pues aquí le voy a decir que si es distinto de, y voy a ver acá cómo podríamos, nosotros acá tenemos RTN, entonces RTN, este es el valor que el usuario ingresó en el textbox, y currentRTN es el que está almacenado en la base de datos. Entonces le estoy diciendo que Si este valor es diferente del valor que el usuario ingresó acá y estas tres condiciones se cumplen, o sea, lo primero que voy a hacer es verificar si el RTN existe. O sea, en este caso, ¿cuál es el RTN? El que el usuario ingresó. En este caso, acá en esta parte. Luego le estoy diciendo que si la operación es edit, entonces acá no se va a completar. Ojo acá no me va a funcionar. Por el tipo de operación. Entonces déjeme ver acá cómo vamos a solucionar este punto. Voy a dejarlo de nuevo como estaba. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un else if. Voy a intentar acá. Un else if. Abro y cierro paréntesis. Y voy a quitar este else de acá. Entonces, ¿cuál sería el else if? Entonces le voy a decir a punto if exists. If exists.
abro y cierro. Entonces siempre le vamos a pasar la tabla clientes, clientes. Luego le vamos a pasar la condición, esa siempre está, voy a utilizarla. Y acá le vamos a decir después igual a S, o sea, aquí le estoy diciendo que sí existe. Luego le vamos a pasar acá, déjeme ver acá, sería y sería operación, es igual a E, que sería editar o existente, perdón. Y le vamos a pasar la otra y sería current RTN, sea distinto de RTN. Veamos acá qué es lo que estoy haciendo. En el primer caso, aquí este if es mayúscula, entonces bien. Aquí en la primera lo que estoy verificando es si existe y la operación es con un registro nuevo. Entonces en ese caso yo quiero mostrarlo acá. Ahora estoy diciendo que si por el contrario estoy verificando si existe el RTN, si la operación es editar, y además estoy pasándole que si el current RTN, o sea, si el current RTN, ojo aquí, y el current RTN es diferente del RTN que el usuario haya ingresado acá. O sea, imaginemos que el usuario al momento de registrar al cliente le puso un RTN, pero luego se dio cuenta que ese RTN estaba mal. Entonces, lógicamente, hay que actualizarlo. Al momento de actualizarlo, tenemos que verificar que este RTN nuevo que esté insertando no pertenece a alguien más. Entonces, acá voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, esto de acá, este lo voy a cortar. Voy a poner un control X y aquí vamos a poner un else. Y lo vamos a pegar acá, lo que teníamos allá. Y aquí, lógicamente, yo tendría que volver a poner esto. Aquí. Entonces acá, en el caso de que esté creando uno nuevo y el RTN ya exista, entonces vamos a mostrar el aviso. Ahora, en el caso de que la operación sea con un registro existente, el RTN ya exista, o sea, pertenezca a alguien más, y el current RTN, o sea, que sería el valor que nosotros le asignamos a esta variable cuando hicimos doble clic sobre el data grid view, sea distinto del valor que el usuario haya ingresado acá. Entonces, en ese caso, quiero que me muestre. Entonces, acá le voy a dar iniciar y luego voy a intentar cambiar este valor acá. Entonces, vamos a ponerle en este punto E Bautista 12345. Le damos login y vamos a intentarlo. Vea qué ocurre. Entonces, acá le voy a dar en dulce. Le voy a dar doble clic y acá eso luego lo voy a quitar. Entonces fíjese que me muevo y no pasa nada, no me manda el mensaje. Pero ahora yo voy a intentar cambiar, estoy con Dulce María. Y voy a intentar ponerle a Dulce María el RTN de Dulce Sofía. Entonces vamos a ponerle 9876. Le vamos a poner 46. Le vamos a poner acá 34, 66, 75, 68. En este caso yo quisiera que me aparezca el mensaje. Vamos a darle clic acá y me dice que el RTN ya existe. ¿Por qué? En este caso lo que está haciendo es que a Dulce María se le cambió el RTN y se le está cambiando o se le está poniendo el RTN de Dulce Sofía Bautista. Ahora, ¿qué pasa si viene el usuario y le deja el RTN como está? Entonces, 7654, 34, 56, 78, 98, 75. Creo que está bien. Es más, lo voy a ir a copiar y a pegar mejor para no estar con la duda. Entonces, voy a ir acá a punto de venta. Le vamos a dar New Query. Esperemos a que nos cargue. Entonces vamos a ponerle select asterisco from cliente. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y estamos con en este caso estoy trabajando con Dulce María. Entonces vamos a buscar a Dulce María, es este. Entonces le voy a dar clic derecho, le voy a dar copy y lo voy a pegar acá.
Entonces ahora, si voy acá, entonces fíjese que ya no me muestra el mensaje ahora. Insisto, si yo ingreso el RTN de alguien más, entonces acá incluso podría ser de un registro eliminado, entonces me mandaría el mensaje. Entonces acá vamos a probar con este, le doy copy, me voy nuevamente acá y pego. Entonces si me voy ahora, entonces ahora me dice que el RTN existe. Entonces aquí podría ponerle hasta quién pertenece, o sea, aquí pertenece a, y podría poner el nombre del cliente. Entonces acá vamos a hacer nosotros lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, vea. Quisiera ponerle acá que el RTN pertenece a alguien más. Ya la funcionalidad que queríamos aplicar está, déjenme ver cómo va el video. Vaya, entonces están 20 minutos, me parece. No sé ahí cuánto más se nos alargaría si le diera esa funcionalidad aquí, solo para hacerlo más dinámico, que me diga a quién pertenece. Voy a aprovechar a enseñarles a crear un método que traiga un solo registro de la base de datos. Ya va a ver usted cómo sería. Voy a crear acá un método, me voy a ir a la clase Atom, me voy a ir hasta abajo. Y aquí vamos a ponerle método, ojo aquí como comentario, y le vamos a poner método que sería, ¿cómo le podríamos poner a este método? Me parece que alguna vez utilicé, creo que es como un anzuelo, o sea, es un anzuelo, entonces anzuelo en inglés, ese nombre le voy a dar. Es, vamos a poner hook solamente, eso es. El término hook es como un gancho. Entonces aquí vamos a ponerle a ver qué significa esto en español. Entonces lo voy a poner en español. Es gancho. O sea, eso es lo que voy a hacer. Eso imagine usted, o sea, que con ese gancho lo que voy a hacer es traer un solo dato de una tabla. En este caso, pues voy a llamarle hook. Entonces voy a ponerle aquí método hook. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces trae un solo dato de una tabla, un solo dato, o puede ser ya una concatenación, pero un solo dato. Y aquí le vamos a poner fin método hook. Entonces vamos a ir acá a este punto, y como va a retornar una cadena, o sea un dato, entonces le vamos a poner un public string, y le vamos a poner en este punto hook, abre y cierro, y aquí va. Entonces, como le pusimos que era aquí este elemento hook, entonces voy a crear una variable string y le vamos a poner target, que es como el objetivo, y le voy a asignar un valor vacío, y aquí al final voy a retornar el target. Entonces bien, ahora en este punto vamos a ponerle un query, que es la variable con la cual estamos nosotros armando las consultas, y sería select asterisco from, entonces aquí le quiero pasar el nombre de la tabla. Entonces le vamos a poner un string table y un string condition. Entonces acá vamos a ponerle más table, luego le vamos a poner más, y aquí le vamos a poner where, y le voy a dar un espacio aquí antes de la W y después de la E, y le voy a pasar aquí condition. Como solamente, ojo acá, esto es lo que nos va a hacer, es que nos va a traer un solo dato. Entonces, condition. En este momento va a ser un tanto genérico, pero usted luego lo puede adaptar a necesidades más específicas. Entonces, vamos a ponerle un try. Vamos a abrir y cerrar. Vamos a ponerle un catch. Vamos a ponerle un finally. Entonces, acá en este punto, fíjese que voy a llamar al comando y le digo que com va a ser igual a new SQL command. Le paso primero lo que quiero ejecutar, que sería lo que tengo en query, y donde sería en clases punto conexión y punto con SQL. Esta es nuestra variable de conexión. Ahora voy a abrir la conexión a la base de datos. Entonces para ello vamos a llamar a clases punto conexión punto open connection. Con esto estoy abriendo la conexión a la base de datos. Y ahora pues vamos a hacer que necesitamos un objeto que sería reader, que va a ser nuestro data reader, y va a ser igual a com.executeReader. Ojo aquí, no me está leyendo esto, executeReader, creo que así es, abre y cierro, .com. Pues bien, entonces ahora la información está en el reader. Entonces ahora voy a hacer un if, entonces le voy a decir un if
abre y cierro. Y aquí voy a verificar si hay información en el reader. Entonces con el método read, abro y cierro. Entonces si esto se cumple, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ojo acá, aquí tengo un problema. Aquí me falta esto, aquí me falta modificar algo. ¿Por qué? Porque como lo estoy creando no cumple el objetivo. Entonces acá vamos a crear una variable string y le voy a poner file, que este es el campo que quiero traer, o sea, el que quiero traer. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Ya no sería select asterisco, sino que select más, perdón, vamos a ponerle más y aquí. Entonces acá sería select y aquí le vamos a poner file y aquí le voy a poner un espacio y le vamos a poner as y le voy a poner target, así, as objetivo. Entonces acá lo que estoy diciendo es select, luego le voy a pasar el nombre del campo que el usuario quiera traer, si es el nombre, si es apellido, si es dirección, si es el precio de algo, entonces aquí lo va a traer. As target es como lo voy a recuperar, este va a ser el nombre de la columna en el data reader. From sería el nombre de la tabla y aquí sería where condition. Entonces aquí si esto devuelve verdadero, entonces yo voy a llamar a mi variable target. En este caso quiero que entienda que este target es este. Entonces acá le voy a decir que va a ser igual a reader, este es el data reader, abro y cierro, y aquí entre comillas le voy a poner aquí punto toString, toString. Abro y cierro, punto y coma. Entonces acá, ojo acá, no va al cero, me fue. Entonces aquí voy a ponerle el nombre de la columna. Entonces el nombre de la columna es target. Entonces acá le ponemos target. Entonces acá, esto es si esto devuelve verdadero. Ahora, ¿qué va a pasar si no devuelve verdadero? Entonces nuevamente voy a llamar a mi variable target. Recuerde que en este momento target me estoy refiriendo a esta variable. Entonces va a ser igual a nada. Pero le voy a mandar un mensaje al usuario. Y le voy a poner un mensaje box.show. Y le vamos a poner no se encontraron coincidencias. Y le vamos a poner no se encontraron. O error al cargar. Error al cargar la información requerida. Punto y coma. Y con eso pues hasta acá estamos bien. Ahora voy a cerrar el data reader. Entonces le digo que reader.close, perdón, punto close, abre y cierro. Ahora vamos a llamar la variable, perdón, el método que está dentro de conexión, que se encarga de cerrar la conexión a la base de datos, y es close connection. Y ahora aquí en el catch pues vamos a manejar la excepción. Entonces sería SQL exception y le vamos a poner error y aquí le vamos a poner message box.show y le vamos a poner error.message, ojo aquí, punto message. Pues creo que ahí está bien. No sé, no recuerdo si aquí va a doble, abrir y cerrar paréntesis, pero creo que no. Y ahora aquí vamos a llamar al método classes.conexión y al método endsConnection. Pues bien, quiero que vea qué es lo que hace este método. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Fíjese bien que este generalmente tiene, en este momento tiene una cadena ya especificada. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a propiedades y le voy a poner una cadena genérica que serían tres guiones altos. Entonces me queda acá. Ahora yo me voy a ir al método, en este momento me voy a ir al método que verifica si este existe. Entonces aquí. Entonces acá donde yo lo quiero mostrar, entonces aquí donde quiero mostrarlo, en este punto que es donde estoy creando uno nuevo. Ah no, entonces fíjese que voy a hacer lo siguiente. O sea, lo voy a dejar ahí, me va a servir ahorita que lo pienso, porque en cualquier caso yo voy a decir RTN pertenece a y el nombre del cliente. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces en este punto vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a necesitar en este punto el ID del cliente. Entonces acá yo voy a ponerle un string ID cliente y va a ser igual a txt código.txt.
Recuerde que ese no lo voy a sanear porque este siempre está desactivado, este elemento siempre está desactivado y lo genera el ¿cómo se llama? Lo genera el en este caso, ojo ahí, ojo ahí, ojo aquí, esto de momento no lo voy a necesitar. No lo voy a necesitar porque creo que lo que andamos buscando es el RTN, entonces el ID del cliente no me funciona. Pues bien, fíjense acá qué va a pasar. Si esto devuelve verdadero, entonces yo le voy a decir que el LBL aviso va a ser .text, y le vamos a decir acá que RTN pertenece a. Entonces fíjense aquí qué vamos a hacer. Le vamos a poner en mayúscula, vamos a ponerle a ver si no nos queda muy largo, pertenece a. Y aquí le vamos a poner más y fíjese qué vamos a hacer. Mire, le vamos a poner el nombre de la instancia de la clase A. Punto. Ahora vamos a llamar al método hook. Hook, abre y cierro paréntesis. Lo primero sería el nombre del campo. En este caso yo quiero traer nombre. Nombre. Luego le paso, en este caso sería la condición, fíjese qué va a pasar. Entonces acá le vamos a poner nombre y acá sería, después me pide el nombre de la tabla, el nombre de la tabla es clientes, y luego me pide la condición. Entonces aquí voy a reutilizar condición en minúscula, clientes, esto aquí me está clientes, coma, y le voy a pasar condición. Entonces ya con eso, con esto me va a traer este campo y me lo va a concatenar aquí. Veamos si funciona. Vamos a ver si no funciona. Y luego pues voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Creo que hasta podríamos crear un aquí de forma genérica para luego solamente la cadena que queremos mostrar. Entonces acá sería Bautista. 1, 2, 3, 4, 5, le damos login, nos vamos a darle clic en nuevo y voy a crear uno nuevo. Entonces, pero antes voy a cancelar, voy a buscar aquí a Dulce, entonces le voy a dar nuevo. Entonces fíjese que ahora yo voy a intentar crear, voy a utilizar este RTN de Dulce Sofía. Entonces le doy copy, vamos acá, le damos control V y vamos acá. Entonces aquí me dice RTN pertenece a Dulce Sofía. Entonces acá, para que esto me quede más mejor, entonces yo creo que el campo, el RTN, está un poco grande. Entonces vamos a ponerle, aquí le vamos a poner, no le vamos a poner RTN, creo que lo podemos mostrar acá, vamos a ponerle acá, solo pertenece a, y este campo, este elemento acá lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces acá creo que ya me podría quedar mejor. Entonces vamos a ver ahora cómo nos va. Le damos iniciar. Entonces vamos a ponerle eBautista. eBautista 1, 2, 3, 4, 5. Le damos login. Vamos acá. Le voy a dar nuevo. Y vamos a pegar. Y si me voy acá, entonces me dice pertenece a Dulce Sofía. Ahora, ¿qué pasa si le pongo otro? Entonces, aún de un registro eliminado, vamos a poner a Edwin. Le damos clic derecho, copy, nos vamos a este punto y lo vamos a pegar. Entonces, y ahora, si me voy acá, entonces me dice que pertenece a Edwin Javier. Entonces, en este punto, pues acá lo que el usuario tendría que hacer es buscar o verificar que este RTN, o podríamos ponerlo aquí de forma más extensa, aquí en la parte de arriba, y darle el apellido, pertenece al cliente, y todo ese dato, podríamos pasarle hasta el código, y toda esa información pues ahora la podemos traer nosotros con este método que acabamos de crear. Y fíjense que para poder traer información ahora, pues simplemente especificamos esto, el hook, le pasamos el nombre del campo que quiero traer. O sea, si quisiera traer apellido, solo le pasaría apellido. Si quisiera traer información más detallada, podría ponerle aquí más space 1 1, luego más nombre y suficiente. Ah, no, sería apellidos. Ve ahora qué sucede.
Le damos iniciar, ¿por qué? O sea, estoy pasando dos campos, pero me lo va a traer como uno. ¿Por qué? Porque los estoy concatenando. Ahora no le puedo pasar dos campos así separados por coma. Veamos qué ocurre. Entonces ahora sería E Bautista. 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a dar login. Nos vamos a este punto. Le damos nuevo. Le damos acá. Y me voy. Entonces me dice pertenece a Edwin Javier Bautista Rey. Entonces se me ocurre que lo voy a poner aquí arriba mejor para que me quede creo que más detallado. Entonces ahora esto que yo les decía acá, esto acá, entonces yo voy a crear un LBL, perdón, sería un aviso, un string, y le vamos a poner aviso. ¿Y cuál va a ser el aviso en este caso? Pues el aviso va a ser, sería, voy a ver si puedo pasar esto hasta allá, le vamos a dar control X y lo vamos a pegar acá. Entonces acá esto lo tenemos de esta forma y ahora aquí sería aviso. Aviso y lógicamente tengo que hacerlo también aquí abajo. Entonces control C y tengo que pasarlo aquí abajo. O sea, donde lo estoy mostrando. Entonces con esto yo ya podría... creo que hasta lo podría optimizar más porque en este caso... solamente tendría que esto lo podría evitar, o sea, poniéndole acá un ejemplo. Acá le voy a poner LBL aviso para tratar de reducir una línea. Punto text va a ser igual a aviso. Ya trato de voy a tratar de mantener siempre aquí el código algo limpio y que sea lo más claro posible. Entonces esto ya lo puedo quitar. Y voy a hacer lo siguiente. Este elemento de acá, este, lo voy a pasar para acá. Y aquí pues ya tengo suficiente espacio para poderlo mostrar arriba. Entonces ahí veamos ahora que no, cómo nos queda. Me quedé ahí con nombre y apellidos. Podría pasarle el código, pero creo que es suficiente con el nombre y el apellido. Entonces ahora aquí le vamos a poner E Bautista. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos login. Nos vamos a darle clic acá en nuevo, vamos a hacer las pruebas, le damos nuevo, le damos control V, perdón, vamos a copiar acá el código, entonces este RTN, lógicamente ese ya existe, entonces no debe permitir, entonces le damos acá y nos vamos a este punto y me dice pertenece, RTN pertenece a Edwin Javier Bautista Rey, entonces voy a cambiarlo, el mensaje que quiero mostrar, entonces sería... RTN pertenece a y el nombre del cliente. Vamos a ver cómo nos va. Entonces acá sería E Bautista 1, 2, 3, 4, 5. Le damos login. Nos vamos a este punto. Le damos nuevo. Le damos control V, nos vamos acá y me dice RTN pertenece a Edwin. Ahora si cambia y le pone un 8, entonces acá me dice error al cargar la información requerida. Fíjense acá qué está ocurriendo, En este caso, pues como estamos buscando nosotros información, entonces en ese caso voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar el mensaje de esta clase. O sea, ya que esa información, pues, cuando no la muestre, entonces acá, cuando no hay información, no quiero que me muestre este aviso. Entonces acá, vamos a darle ahora a iniciar a ver qué ocurre. Porque ahí, como no lo encontraba, o sea, no encontraba información, lo que yo estaba buscando. Entonces vamos a ver aquí cómo nos queda. Nuevamente, E Bautista. 1, 2, 3, 4, 5, le damos login, vamos a darle un clic acá, vamos a darle nuevo, le damos acá, me dice RTN ya existe, pero si yo le pongo a 8, le vamos a dar tab y él no me muestra información. Ahora le voy a dar cancelar, vamos a darle que sí, vamos a buscar a Dulce y en este caso pues yo voy a crear uno nuevo, ojo acá, le voy a dar cancelar, vamos a buscar a Dulce, voy a entrar a Dulce María. Aquí tengo que quitar ese mensaje
Estoy con Dulce María y voy a intentar ponerle el RTN de Dulce Sofía. Entonces le doy copy. Me voy acá y pego. Solamente esta es una remota posibilidad, pero puede pasar. Entonces aquí me dice que el RTN pertenece a Dulce Sofía Bautista García. Pero en este punto no voy a desactivar el botón de guardar, sino que voy a desactivar el botón de editar. Entonces vuelvo a mi código. Vuelvo a mi código. Y nos vamos hacia abajo. Vamos a ver dónde tenemos ese código. Entonces lo voy a ir a buscar de una. Voy a darle un clic acá y me voy a ir al evento validating. Entonces nos vamos al evento validating. Entonces acá en este punto tendríamos que hacer lo siguiente. Entonces aquí ya no sería el botón, este botón el que vamos a desactivar, sino que sería el BTN. Entonces sería el BTN editar. Entonces aquí BTN edit o update, creo que se llama, punto enable igual a false. Enable igual a false. Pero acá tendría que hacer algo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjese bien. BTN new punto enable. BTN new. O sea, aquí es donde estoy. Ah, no, sería BTN save. BTN save punto enable. Punto enable va a ser igual a lo siguiente. Entonces acá vamos a ponerle punto enable. Aquí tengo que evaluar lo siguiente, tendría que evaluar dos condiciones. Entonces acá, como son dos condiciones, no voy a poder utilizar un operador ternario para que esto quede aquí completamente funcional. Entonces vamos a hacer un if, voy a abrir y cerrar. Entonces acá le voy a decir que sí, sería cuál, dónde tenemos los permisos. Me parece que está en clases, punto user. Ah, no, 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 están aquí mismo. Entonces sería guardar. Si guardar es igual igual a S, me parece que así lo tenemos. Y sería operación, que sería operación es igual a nuevo. Entonces aquí estoy verificando los dos. Entonces si estos devuelve verdadero, entonces nosotros vamos a ponerle el btn save punto enable. Ah, ya me faltó un igual, ya lo vamos a corregir. Enable va a ser igual a ¿qué? A false. Ah, no, a true, a true. True. Ojo aquí, esto no va así. Va true. Punto y coma. Y aquí le vamos a poner el doble igual. Entonces ahora, en caso contrario, sería un else. Abro y cierro. Y le vamos a poner btn save. Btn save punto enable. ¿Por qué? Porque si el usuario no tiene el privilegio, entonces tengo que estar constantemente verificando eso. Entonces le vamos a poner igual a false. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí de la misma forma, este código lo voy a quitar, este código. Entonces ahora voy a hacer otro if. Entonces le vamos a decir aquí si el usuario, entonces sería editar, si editar. Ojo aquí, vamos a ver cómo se llama el método, perdón, la variable. Se llama actualizar. Entonces sería, no recuerdo dónde estaba, creo que ya me pasé, pero voy a buscarlo hacia arriba. Déjeme acá. Aquí. Entonces, si actualizar es igual igual a S, o sea, le estoy diciendo que si tiene el privilegio de actualizar, y operación es igual igual a E. Entonces en ese caso nosotros sí vamos a habilitar el btn update punto enable punto enable igual a true. En caso contrario, ojo aquí, yo creo que me confundí. Entonces acá, no creo que sí estamos bien. Entonces btn update enable igual a true, y en caso contrario sería btn update punto enable punto enable igual a false. Vamos a ver si nos funciona. La idea es la siguiente: vamos a darle en iniciar a ver qué ocurre.
Vamos a ponerle eBautista. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos login. Vamos a clientes. Y acá voy a buscar un cliente existente. Entonces le vamos a poner dulce. Y fíjese que al darle doble clic, entonces eso todavía me falta corregirlo. Pero ahora voy a intentar ponerle el RTN de alguien más. Entonces estamos con Dulce María y le vamos a poner el de Dulce Sofía. Le damos copy. Le damos control V y me voy acá. Entonces fíjese que me dice que el RTN pertenece y está desactivado. Ahora si cambio acá, entonces debería de activarme el botón de editar. Debería de activarme porque ya he corregido. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver por qué. Entonces acá sería aquí era donde yo creía que me había confundido. Entonces le estoy diciendo que si guardar es igual a S y la operación es igual a N, entonces vamos a habilitar guardar. En caso contrario, si una de estas condiciones no se cumple, entonces vamos a tener el BTN Safe Enable igual a false. Ahora, en actualizar igual a S y operación igual a E, entonces vamos a habilitar el botón Update. Así estas dos condiciones se cumplen y en caso contrario, pues esto va a estar desactivado. Se me ocurre que esto lo tengo bien, pero vamos a tratar de ver acá qué es lo que está pasando. Déjeme que lo vuelva a ejecutar. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos login. Nos vamos nuevamente a este punto y vamos a buscar a uno ya existente. Y acá pues ya tiene el RTN, pero yo voy a pegar ahora el de alguien más. En este momento está activo editar porque tiene el privilegio. Entonces le damos acá y me voy a este punto. Entonces acá, fíjese que en este punto como nosotros acá estamos validando y nos dice que este pertenece a otra persona, pertenece a otro cliente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces quisiera que al borrar, entonces sí, ahí funciona. Ahí funcionó perfecto. Voy a ir aquí 8, vuelvo acá. Ah, es que el problema no estaba aquí, el problema estaba acá en este botón. Entonces acá esto se desactiva, esto se desaparece. O sea, el mensaje desaparece cuando yo actualizo. Entonces aquí esto desaparece. Solamente que este botón no se vuelve a activar. Entonces en el caso de que el usuario haya ubicado correctamente, entonces se vuelve a activar hasta que el usuario ubique el puntero en este punto. No estoy satisfecho con eso, no estoy satisfecho. Déjenme ponerle pensamiento. Llevamos 47 minutos, híjole. Déjenme ponerle pensamiento aquí porque esto. Déjenme ver, voy a darle clic aquí en cancelar. Le voy a dar en nuevo. Voy a ponerle un código ya existente. Entonces me voy acá. Se desactivó y acá entonces sí tiene la misma funcionalidad de acá. Entonces cuando yo vuelvo acá, entonces me vuelve hasta que yo me mueva, entonces verifica y activa. Entonces la misma funcionalidad tiene acá, entonces voy a dejarlo así. Solamente quisiera tal vez optimizar esta parte para que esta validación se comience a hacer de forma dinámica únicamente y que ocurra únicamente cuando el usuario tenga más de 13 caracteres. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. En este punto voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, este es para validar si nosotros acá estamos validar RTN. Voy a tratar de optimizarlo. Entonces voy a crear un método que se llama private void validate RTN. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes. Entonces ahora este código que tenemos acá lo voy a copiar. Le voy a dar control X. Ojo ahí, le voy a dar control Z. Me faltó llevarme todavía uno más. Entonces presiono Shift y ahora sí, control X. Y lo voy a poner acá dentro de este método. Entonces ahora acá en el validating solamente voy a llamar al método validate RTN. Entonces acá era donde yo les quería mencionar que quería optimizarlo. Entonces voy a hacer doble clic en este punto.
y vamos a hacer nosotros lo siguiente. Aquí, entonces le vamos a decir que si txtrtn.text.trim.length, creo que es así, sea mayor que 13, o sea, si es mayor que 13, entonces yo voy a llamar al método. Vamos a llamar al método, ojo aquí, algo anda mal. Me dice que length no es un método accesible. Y como esto no me está ayudando, me está costando un poquito. Vamos a ver si es length. No, pero no puede ser. Ahí está. Entonces acá, en cuando sea mayor que 3, entonces yo voy a llamar al evento validate. Validate RTN. Entonces RTN. Creo que le puse así. Y creo que esto ya no lo voy a necesitar. Creo. Vamos a ver. Le damos iniciar. Y veamos qué ocurre. O sea, ahora se va a realizar de forma más dinámica y las peticiones se van a comenzar a enviar al servidor hasta que el usuario haya ingresado más de 13 caracteres. Veamos acá. Entonces le damos nuevo. Le voy a cancelar primero. Vamos a darle que sí. Vamos a buscar aquí cliente. Le voy a dar nuevo. Y ahora fíjese que si yo ingreso 765434 56, 78, 98, 75. Entonces acá, fíjese que sin necesidad de haberme movido, entonces aquí ya me aparece. Ahora, solamente que aquí quisiera hacer ahí mismo, entonces sí voy a necesitar el código que tenía para que también de forma dinámica esto desaparezca. Entonces aquí le vamos a poner else, abro y cierro, y le vamos a poner sería lbl aviso punto visible igual a false. Entonces punto y coma, le damos nuevamente, vamos a ver ahora qué ocurre. Bautista 1, 2, 3, 4, 5, le damos login, vamos a darle clic en archivo, le vamos a dar clic en, aquí vamos a buscar a Dulce, le damos nuevo y vamos a ponerle 76, 54, 34, 56, 78, 98, 75. Entonces aquí me dice pertenece a Dulce y cuando yo corrijo, y si ingresara tal vez de nuevo, entonces ahí me dice pertenece a Dulce María García. Entonces ahora acá si le pongo tal vez otro, entonces en la medida que borro, entonces si le ponemos otro acá, por ejemplo 98, 76, 46, 34, 66, 75, 68, entonces acá vuelve a aparecer. Ahora, y si el usuario se fuera, entonces aquí se volvió a ejecutar el método y esto sigue. Entonces lo voy a dejar acá, ya se ha alargado bastante el video, espero que hayamos solucionado lo que teníamos en mente y pues esto ahora funcione mejor. Ahora déjenme a ver, hacer una última prueba, disculpen. Le voy a dar aquí que sí, vamos a buscar a Dulce, vamos a darle doble clic. Entonces, me falta quitar eso. Y si voy acá, pues no me aparece ningún mensaje. Solamente me resta quitar el message box de este punto. Y este lo tengo acá. Entonces, vamos a hacer doble clic. Perdón, en este punto lo vamos a hacer acá. Y este message box lo vamos a quitar. Ahora, me parece que al momento de limpiar el formulario, le voy a dar control F, le vamos a poner clear form. Clear form, entonces necesito clear form llamar o limpiar el current RTN, ¿va? Entonces acá tenemos un current RTN y lo vamos a setear de esta forma. Entonces ya de esa manera pues yo ya quedo un poco más tranquilo de que esto no me vaya a ocasionar algún problema en la funcionalidad de mi formulario. Entonces me quedo acá, voy a compartirles el video para que le echen un ojo
ahí gracias a Carlos y gracias a Luis que han estado pendientes ahí de estar probando la funcionalidad de los módulos que hemos trabajado y ahí le hemos ido poniendo mano. Entonces, hasta luego.